Muy, pero muy bienvenidos a Renuevo Medical Channel. Qué alegría volver a reencontrarnos, como cada semana, por supuesto, con los mejores consejos, las mejores sugerencias en este regalo tan preciado que Dios nos da, que es nuestra salud física, nuestra salud mental y nuestra salud anímica también, por supuesto, como seres integrales que somos. Y como en cada programa, hoy nos van a visitar profesionales del área de medicina, del acondicionamiento físico y la estética. Y por supuesto, antes de finalizar, como seres integrales que somos, vamos a compartir un mensaje directo al corazón, donde vamos a tocar la influencia que tienen las malas noticias en nuestra salud. Sí, me escuchó bien. Con uno de los flagelos más grandes de estos últimos tiempos, que es el estrés. El estrés nos pasa factura en nuestro cuerpo. ¿Y cómo hacer para evitarlo? Bueno, vamos a tratarlo antes de finalizar el programa. Por eso mi invitación, ustedes ya la conocen, acompáñenme. Vamos a disfrutar el programa como siempre lo hacemos, así, de esta manera. SOEME, Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y de Educación por sus Derechos. Calle 61 2965 Necochea. Contacto 2262 3360 22. Voy a ver lo que debo hacer, fácil entender. Tú me haces saber y el camino ver cuando sigo tus pasos. Pero cuando voy a ver lo que. La alimentación sana ahora tiene una estación especial: Estación de Frutas. Estación de Frutas, excelentes frutas y verduras y una inmejorable atención. Estación de Frutas en Avenida 75-1845. Pedidos a domicilio al 2262-544849. En Facebook, Estación de Frutas. Porque sigo tus pasos. Porque sigo tus pasos. GNC Necochea de Aníbal Kier, venta y colocación de equipos, renovación de obleas, pruebas hidráulicas, cilindros, equipos quinta generación, mecánica general y service, todas las marcas. Consultas al 1550 0817. El inigualable sabor original de la verdadera pizza tiene nombre y apellido: Il Popote. Il Popote. Avenida 59-2956. Pedidos al 52-3333. SP Sistemas de Seguridad, Avenida 42-3785, teléfono 42-1992. El Gallego compra y venta muebles nuevos, usados, antigüedades, restauraciones, colchones, en 3 y 6 pagos con tarjeta de crédito. Y si hay algo que desean y no encuentran, El Gallego se los consigue. Avenida 59-3268, celular 1556-2905 y en Instagram y Facebook, El Gallego compra y venta. Mencionando este aviso, tenés un 10% de descuento. García Decoraciones, el universo de la decoración. Avenida 42-2625, teléfonos 42-2880 o 43-8788. Promed, calle 71-2051, teléfono 2262-595353. Doctor Leonardo Lopapa, oftalmólogo infantil.
doctora Erika Rocío Anderson, neumonóloga de adultos. Por su salud bucal, visite periódicamente a un profesional odontólogo. Es una sugerencia del Círculo Odontológico de Necochea. Laboratorio de Especialidades Bioquímicas LEP, calle 63-3099, teléfono 2262-327208. En Galeno, sentite bien. Para sentirte bien, Galeno, 57-2164. Family, el plan familia joven de la Usina Salud. Informate llamando a los teléfonos 42-5715, 42-1887 o acércate a Avenida 42 y 57. Licenciada Melina Bella, gracias por estar con nosotros. El tema que nos convoca es justamente psicopedagogía. Hay una reunión. Esto es informativo para que la gente sepa que acá en Necochea, en el Círculo Médico, el día sábado, corregime Melina si me equivoco, a las 7, en el Círculo Médico va a haber una disertación. ¿En qué horario? Sí, buenas tardes a todos, buenos días. Va a ser el horario de 9 a 11 de la mañana, el sábado 7 de septiembre. ¿Sí? Y la temática, como bien decías, discapacidad intelectual, ¿cierto? Bien, bien, bien. Bueno, esta convocatoria viene a través de Sonia Valcarce, que está con nosotros en el programa, tocando todos estos temas, hablando de temas muy importantes, inclusive la redacción, impresión y puesta a la venta de libros que Sonia hizo, que también son enriquecedores. Entonces, Melina, si te parece, contanos un poquito de qué se trata el tema de esta discapacidad intelectual. Bien, la discapacidad intelectual hace unos cuantos años ya es
de manera corriente, no en el ámbito clínico, antes se llamaba retraso mental. Desde el año aproximadamente 2002, la Asociación Americana, ¿no?, de Estados Unidos justamente cambia esta denominación y ya no hablamos más de retraso mental, esto es viejo, ¿no? Sino la actualización es discapacidad intelectual. Lo que se trata justamente es de personitas de 6 años en adelante, porque se espera, no es que un niño puede tener discapacidad intelectual con 3 años, sino que se espera en el desarrollo justamente para ver estos... estos periodos críticos, ¿no?, de lenguaje, de la atención, de desarrollo cognitivo. Y si después de los 6 años persisten, ya el área médica, no nosotras como psicopedagogos, sino el área médica, determina el diagnóstico. Hay niveles de dependencia, que le llama así el DSM-5, ¿no? Una persona con discapacidad intelectual puede tener más dependencia del adulto, otros que quizás su discapacidad intelectual es más moderada o severa y dependen más de un cuidador, ¿no? En este caso, que quizás las familias delegan esta responsabilidad, porque la realidad es que hay que estar, ¿no?, 24/7 con ese niño o niña si tiene una severidad mayor. Después entra, ¿no?, todo lo que implica las intervenciones de psicopedagogía. Es básicamente interdisciplina pura. Una persona con discapacidad intelectual realiza tratamientos desde muy temprana edad en fonoaudiología por el lenguaje, en terapia ocupacional o psicomotricidad por justamente lo motor, en psicopedagogía por el aprendizaje. Nosotras justamente hacemos esta intervención, ¿no?, específica en el área de aprendizaje de la lectura, de la escritura, de las matemáticas, y también puede aparecer el área de psicología, ¿no?, como para acompañar las emociones o la conducta del niño. Así que bueno, básicamente en la jornada del sábado voy a explicar un poco de esto y también de las actualizaciones, ¿no?, qué se sabe respecto a este diagnóstico en la actualidad y qué es lo que puede nutrir a aquel que asista, y los esperamos con mucho gusto el sábado 7 para enriquecer su práctica cotidiana, ¿no?, no solamente a profesionales sino también a docentes que quizás estén interesados, así que va a ser muy abarcativo. Melina, corregime, porque yo escuché en varias oportunidades que también se habla de retraso madurativo. ¿Tiene que ver esta discapacidad intelectual, es lo mismo, se provoca a través de algún problema clínico o cognitivo? ¿Cómo se desarrolla eso? Sí, eso también es otra nomenclatura que quedó a nivel social, ¿no? El retraso madurativo. La realidad es que hoy cuando hablamos de retraso global del desarrollo, las siglas son RGD, en función de este manual, ¿no?, del DSM-5, que es un manual estadístico y diagnóstico que viene de la Asociación de Psiquiatría Americana, que nos dice lo siguiente: se va a brindar ese diagnóstico desde el área médica a estos niños pequeños hasta esos 5 años que cumplan con criterios de por lo menos 2 desviaciones, se le habla, es muy clínico esto, pero quiero decir con esto 2 áreas, ¿no?, que presenten mayor dificultad. Un ejemplo, un niño de 4 años, de 3 años, que presenta severos desafíos en sus relaciones sociales, en su lenguaje o motricidad, ¿no? En una evaluación neuropsicológica que hacemos las psicopedagogas, esto se puede detectar y con ayuda justamente de otras interdisciplinas se puede entonces dar el diagnóstico, ¿no es cierto? Ahí se resguarda ese diagnóstico de retraso, retraso global del desarrollo, porque no se dan a tiempo y forma todavía, ¿no?, estas funciones que necesitamos como seres humanos, ¿no?, para desenvolvernos de la mejor manera. Por eso después ya, si los 5 o 6 años, se habla de discapacidad intelectual cuando esto permanece en el tiempo. Bien, Melina, hay un montón de factores que seguramente se estudian en estas evaluaciones para saber fundamentalmente si, en este caso estamos hablando de chicos, de niños, pero hay personas que no han sido tratadas de niños y pasa el tiempo y pasaron los años y tienen un poder de razonamiento que no va acorde con la vida que ellos llevan. Exacto. Esas personas, una evaluación de pequeños, okay, y en las distintas etapas, ¿no? Uno como psicopedagogo haciendo evaluaciones neuropsicológicas, ¿no?, de la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, la inteligencia, las habilidades visoconstructivas, pero es real que pasa esto. Hace unos años atrás, una persona que hoy tiene quizás 50, 60 años, antes no se detectaba, ¿no? Antes era lo visible, lo que observábamos, ¿no? Por ejemplo, las personas con la condición del síndrome de Down, ¿no? Digo, algo evidente que siempre, o en la mayoría de los casos, aparece comórbidamente una discapacidad intelectual. Pero no a otra
persona que de pronto le costaba el cole y bueno, simplemente era vago, ¿no? En aquel entonces se pensaba así. Y hoy lo que vemos es que cuando esta persona, quizás adulta, va a pedir un trabajo, o sea, voy a poner un ejemplo muy claro, no sé, desde cajero y manipular el dinero, empiezan a encontrarse con desafíos, desde atención al cliente, y esta persona se inhibe, es más tímida, no puede, ¿no?, de alguna manera socializar, empiezan a aparecer estas dificultades que... A ver, siempre digo que nuestro cerebro es plástico, ¿no? Tiene una plasticidad muy positiva que hace que uno se vaya acomodando, ¿no?, a la demanda social y cultural, pero es real que cuanto más grandes somos, más difícil se nos hace, ¿no? Entonces empiezan a aparecer quizás algunos proyectos o talleres para adultos, más de estimulación cognitiva, de rehabilitación cognitiva, donde podrían asistir. Digo esto pensando también en aquellos que nos escuchan y dicen, bueno, ¿qué hago si tengo esta condición? Y si no, bueno, pedir también, si tenemos sospecha, pedir una evaluación, ¿no?, con una psicopedagoga ahí de la zona, que pueda justamente hacer la valoración a través de justamente un test de inteligencia habitualmente y un test de conducta adaptativa, es lo que se suele realizar para poder determinar el diagnóstico, ¿no? Bueno, lo bueno, como hablábamos recién, que hace 40, 50 años atrás, 60 años atrás, una persona con esa patología era prácticamente segregada, ¿no? O sea, no tenía posibilidades de nada. Pero qué bueno que hoy las leyes le dan una cobertura y un tratamiento para que esa persona se recupere. Tal cual, que pueda ir compensando, ¿no? La dificultad está, es una condición que lo va a acompañar, ¿no? Estos desafíos, pero básicamente con las intervenciones, hay mucho de lo público también ahí en Necochea, conozco un poco las intervenciones que se hacen desde el hospital, ¿no? Salitas, así que eso es muy positivo para justamente que si uno es papá y tiene su hijo con estos desafíos, pueda justamente intervenir a tiempo, ¿no? Porque cuanto antes mejor, eso es un lema muy claro que todos lo repetimos, pero es real, cuanto antes va a ser mucho más favorecedor, ¿no es cierto? Bien, bien. Vamos a volver a repetir el día, el horario, y ¿vas a estar sola haciendo esta disertación? Sí, va a ser el día sábado 7 de septiembre, de 9 a 11 de la mañana. Voy a estar disertando yo sola, es un workshop sobre justamente este diagnóstico de discapacidad intelectual, producto de mi experiencia de unos cuantos años en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Trabajé mucho tiempo ahí con esta población de niños y niñas con discapacidad intelectual, y gracias a esto, ¿no?, tengo esa parte que nos falta siempre a los psicopedagogos, que es la práctica, ¿no? Es la teoría, qué cosas hay nuevas, sí, te lo voy a contar, pero también qué hago con esto, ¿no? ¿Qué hago con este material que vos me estás brindando y sobre todo cómo implementarlo en tu paciente? REN TV, el primer canal digital por internet de Necochea, Argentina, para el mundo. Programación para toda la familia. Aplicación gratuita disponible en REN TV Contenidos Digitales o www.rentv.com.ar. Outside your house, I can feel the heat coming round. I'm gonna put my arm around. En Galeno, sentite bien. Para sentirte bien, Galeno, 57-2164.
Centro de Estética de Viviana Llorelo, Avenida 75-1986. Teléfonos 1540-9557 o 426148. Una emoción tan fuerte que nunca sentí. La ansiedad que había en mi alma me enseñó a superar y me mostró la razón porque yo debo esperar el tiempo de Dios en mi vida, el tiempo de Dios para mis sentimientos, el tiempo de Dios para el milagro, el tiempo de Dios se ha de cumplir, el tiempo de Dios para mis promesas, el tiempo de Dios para mi sanidad, el tiempo de Dios para exaltar, el tiempo de Dios. Puedo esperar. Así llegamos al final del programa y ahora sí nos vamos a tomar 3 minutos para nosotros, para usar un tiempo para reflexionar, para meditar en esto que nos hace tan bien, que es el cuidado de nuestra salud física, nuestra salud anímica y también todo lo que tiene que ver con nuestra salud mental. Vamos a hacerlo compartiendo este segmento que hemos denominado Yo Creo. Yo creo, creo en tu palabra, creo que me levantarás, tú me levantarás. Y como hemos dicho al principio del programa, y en diversos programas lo hemos tratado también, el tema del estrés. El flagelo que hace realmente escollos en nuestra salud a través de las malas noticias. Y esas malas noticias provocan en nosotros un estado de ansiedad, de nerviosismo, no sabiendo qué es lo que puede llegar a pasar. Y todo eso afecta nuestro cuerpo físico, claro que sí. Por eso los profesionales en distintas áreas siempre nos aconsejan lo mismo. Traten de no mirar malas noticias, los noticieros especialmente. Ustedes saben que los noticieros se nutren de esto que pasa cotidianamente, que es una realidad, es cierto, pero nunca llegamos a pensar que en estos tiempos íbamos a vivir tanta perversidad en el ser humano. Y la perversidad justamente tiene que ver con hacer maldad y disfrutar de eso. Sí, me escuchó bien. Gente que hace maldad cotidianamente, frecuentemente a los demás y disfruta de eso. Nunca pensamos escuchar tantas y ver tantas aberraciones como en estos últimos tiempos. Pero quiero decirle, no todas son malas noticias, también hay buenas noticias. Y esto es lo que vamos a hacer en sucesivos programas, vamos a estar con gente que nos va a dar testimonio de todo lo bueno que hace, cómo ayuda a los demás, personas físicas, asociaciones y todas aquellas organizaciones que se preocupan por el prójimo. Por eso no hay nada mejor que hacer lo bueno, ¿sí? La palabra de Dios nos dice y nos alienta a que sigamos lo bueno, que pensemos en lo bueno, que hagamos lo bueno y que también lo digamos. Y no solamente decirlo y pensarlo, sino hacerlo. Ahí es donde se ve el fruto de nuestra vida. Por eso, la mejor de todas las noticias que yo le puedo compartir hoy es la que compartimos en cada programa. La palabra de Dios nos da una promesa divina, que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra para poder
restaurar esa relación con Dios que el ser humano perdió a través de la maldad, a través de la perversidad. Por eso Dios nos puede ayudar a perdonando nuestras faltas, perdonando todas nuestras equivocaciones y dándonos la oportunidad de comenzar una nueva vida. Porque cuando vamos a los brazos de Dios, a través de Jesús, Él nos promete que hace todas las cosas nuevas. ¿Y quién no quiere empezar todo de nuevo? Todos, absolutamente todos. Una nueva vida, una nueva relación familiar, una nueva sociedad, un nuevo mundo. No hace falta más que mirar lo que no debemos mirar, que son esas noticias, para enterarnos de todo lo que pasa, de esas cosas que no son buenas. Por eso los animamos a que usted pueda dar un paso de fe como lo hacemos en cada programa, porque todo el mundo puede cambiar su corazón, todo el mundo puede hoy mismo recibir algo de Dios. No dude y no espere, empiece hoy mismo. El teléfono de producción está a su disposición para que nos llame, para que nos mande un WhatsApp y gustosamente le vamos a guiar en un paso de fe para que todo comience a ser distinto en su vida para bien. Tener una familia saludable, una vida saludable, física, mental y espiritualmente. Es el anhelo de Dios para cada uno de nosotros, que vivamos en paz. Y la paz la encontramos solamente en los brazos de Jesús. Gracias por acompañarnos. Deseamos que ustedes la pasen muy bien, pero muy bien, y nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión con mucho más de Renuevo Espiritual. Que Dios los bendiga. REN TV, el primer canal digital por internet de Necochea, Argentina, para el mundo. Programación para toda la familia. Aplicación gratuita disponible en REN TV Contenidos Digitales o www.rentv.com.ar.